De titular casi todos los partidos, hoy queda tu compañero, lo hizo muy buena forma, realmente doble arquero para este Pellegrini campeón. Sí, una lástima que me tengo que quedar fuera la final, pero bueno, muy dolido por eso, pero contento porque Leo lo hizo muy bien, le respondo al equipo y el equipo, bueno, también hizo las cosas bien, así que logramos el objetivo. ¿Y ahora? Y ahora a disfrutar esto, igual, se verá qué pasa más adelante, ¿no? ¿Te tenés fe ya para el año que viene estando acá con esta camiseta? La verdad que no sé, por ahora quiero disfrutar de esto y después se verá. Bueno, Pablo, ¿qué recuerdo guardar de la campaña? No, los mejores, ¿no? Los mejores. Hizo un buen grupo de gente humilde, gente trabajadora. Eso es lo importante, ¿no? Que éramos todos chicos acá de Salta y quedó demostrado que haciendo un buen grupo y con chicos acá de Salta se puede llegar lejos, ¿no? Pudimos lograr el objetivo y pelear el campeonato, que era lo importante, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor partido en esta campaña? No, creo que tuve varios partidos buenos. ¿El día de los penales con el Carril? Sí, ese fue bueno. Pero creo que el partido contra Peñarol también fue fundamental, ¿no? En la primera ronda. Creo que fue fundamental sacar una pelota sobre la hora, que fue importante, pero bueno. Todo suma. ¿Te hubiese gustado que lo televisen a esta final? Sí, la verdad que, como decíamos, compañero, quedamos muy, muy decepcionados con esa situación. Muchos tenemos la esperanza de eso, ¿no? Vamos allá en Mosconi, pero bueno, lamentablemente nos dieron la espalda, pero bueno, igual ganamos. A pesar de todo, ganamos. Gracias, Pablo. Felicidades.